los niños aquí respiran, hablan y de todo, se empañan. Por eso es que no salimos. Por eso es que no salimos cuando llueve. Ya extinguí. Pero hay veces que hay necesidad de salir, ¿no? Ay, aparte aquí los pollos. Tenemos que sí ir a oso. Ahorita ya pueden decirlo. 3, 2, 1. Adiós, oso. Hola. ¿Cómo así, Joaquín? No hay que decirle. Para que cuando le decimos a mi mamá, mami, te amo, ella dice que yo tengo que expresar mi psicología, no es nada. Entonces, dale un beso a Lucía para expresarse. Eso es lo que te está pidiendo. Anda llorando. Dándole. Andaba pidiendo cosas de 69. Eso es lo que te está pidiendo, Joaquín, Lucía. Ay, feo. Ya me metí. La pita de él. Hablando de locos. Ay, no sabemos si tiene una emergencia. Imagínate que si se está enfermo. Aquí todos los que van corriendo tienen emergencia. Vaya. Mami, cuando está lloviendo, ve a jugar. Mira, Tere. Y tienen unos. Echa la guagua arriba. Un minuto. Se va la lluvia y sale la luna. Y puedes jugar aquí conmigo. Dice, qué ruido también ustedes. Miren eso. ¿Qué pasó? Hay ríos salidos en las calles. Y las selvas que tienen. Ay, no, ustedes dicen que llueva es. De los pios. ¿Cómo está? Yo te vi la cosa de chico. La recibí como 10 veces. Bueno, amigos, ahí pueden ver, vamos en medio de un río, así literalmente, en medio de un río. Nuestro carro se acaba de volver lancha. Escuchen, así suenan los ríos aquí. Vamos en un río, ustedes. No sé si lo alcanzan a ver ahí, pero. Buenas noticias, hay unas buenas noticias. Esto se debe al colapso de los drenajes en todo este sector, ustedes.
Buenas noticias. Salió un río, pero... Oigan a los chicos cómo lo toman. Salió un río en el lugar estudiar. Los carros están... No están... Están yendo muy rápido. Se están haciendo como de flash. Tienen que ir a casa. Es un cuidado. No tienen que tirar cosas. Si tienen teléfonos... Mochilas. No pensé yo que se ponía así aquí. Yo tampoco.